Regresamos con más charlas de café desde casa y vamos a continuar compartiendo junto a ustedes más gestos solidarios que surgen en medio de esta cuarentena, ¿no? Este es el caso de los chicos de la Juventud Radical de Tres Arroyos, que tuvieron la iniciativa de generar un mapa interactivo comercial, ¿sí? De todos aquellos comercios que están ofreciendo sus productos y servicios en este momento, muchos de ellos, como sabemos, vía delivery, ¿no? Pero esta es una muy buena opción para que ustedes ingresen desde casa a un link en el que pueden ver cuáles son las opciones, incluso las más cercanas a su domicilio. Así que vamos a hablar con Josefina Lauría, que es una de las integrantes de la Juventud Radical local, que nos cuenta en detalle esta propuesta. José, bienvenida a Charlas de Café. ¿Cómo estás? Hola, Carly. ¿Todo bien, vos? Muy bien. Bueno, te voy a pedir que hables un poquito más fuerte, que estamos ahí con el volumen medio jugado, para que la gente te pueda escuchar bien y que me cuentes de qué se trata este mapa interactivo que han creado con la Juventud Radical local. Perfecto. Bueno, se trata de una iniciativa que consideramos en el marco de una reunión seccional que tuvimos con toda la JR de la provincia de Buenos Aires, y se trata de sumar datos de los comercios que se encuentran abiertos, que brindando servicios esenciales sobre todo, para acercárselos a nuestros vecinos y que puedan acceder fácilmente desde un mapa creado desde Google Maps y puedan saber cuáles son los más cercanos a su domicilio. También así no tienen que trasladarse mucha distancia. Bueno, esto es una iniciativa en principio fundamental para visibilizar aquellos comercios que de manera muy limitada están empezando a poder tener algún tipo de actividad, porque sabemos que solamente con servicio de delivery, no solamente para los gastronómicos, sino para los que venden todo tipo de productos, ahora la medida es el servicio de delivery, ¿no? Sin asistencia y sin a conglomeración de gente en los lugares. Contame cómo aquellos comerciantes que todavía no forman parte de este mapa y se están enterando en este momento, pueden acceder o qué requisitos tienen que tener para poder formar parte de él. Bueno, en primer lugar, te cuento que es ilimitado, ¿no?, el acceso. No te escucho. A ver. Cualquier persona puede sumarse. Sí, cualquier persona. Sí. Tienen que escribirnos a las redes sociales de la Juventud Radical, tanto en Facebook como en Instagram, mandarnos un mensaje privado con los datos, sobre todo el domicilio, de qué rubro se trata el comercio, y si tienen delivery o no, y las modalidades de pago que aceptan, ya que muchos... Bien. Como tienen solo delivery, no, aceptan solo efectivo y no tarjeta como en otros comercios. Solamente nos escriben a las redes sociales y de manera gratuita ingresan a este mapa y nosotros lo vamos actualizando una vez al día, lo vamos actualizando. El link del mapa va a estar en la biografía nuestra de nuestras redes sociales, porque tenemos que ir actualizándolo de todos modos. En el link que ingresan, que está circulando por WhatsApp y por las historias de las redes sociales de las diferentes personas, ya se actualiza de manera instantánea. Bien, bien. A ver, para aquellas personas que por ahí nosotros tenemos un público más mayor que tal vez no entra a las redes sociales o demás, ¿hay alguna manera de buscar este mapa por Google o cómo la gente puede ingresar fácilmente a encontrar este servicio? ¿O tienen que sí o sí que alguien les pase el link? ¿Se puede googlear este mapa? Sí, se puede googlear perfectamente, tienen que poner Juventud Radical Tres Arroyos y ahí van a encontrar este mapa interactivo comercial que creamos. Bueno, a través de WhatsApp lo pueden compartir todas las veces que quieran, todas las personas que quieran. No significa que tienen que ser militantes o afines a nuestro partido político. Nosotros solamente pensamos en una herramienta que pueda servir tanto a los vecinos como a los comerciantes que están pasando un momento muy difícil en esta crisis. Por supuesto, bueno, una muy buena acción, la verdad, que seguramente va a servir para transitar este momento y que va a quedar, ¿no?, como una herramienta, porque es un registro súper interesante que no estaba realizado todavía en nuestra ciudad.
Por supuesto, no. Y también decir que varias de las localidades cercanas están replicando esta propuesta y están haciendo un mapa comercial cada uno de su localidad. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, para aquellos comercios, ¿tienen que tener exclusivamente un local o aquellas personas que están de repente ofreciendo un servicio de delivery de sus casas o algún otro tipo de servicio pueden sumarse a este mapa? Digo, ¿hay que estar inscripto con alguna cuestión legal o cuáles son las cosas que se pueden sumar? Se puede sumar todo aquel que tenga un comercio y que esté brindando servicio en este momento. El tema de no tener un domicilio físico es que no se puede agregar al mapa, porque no tenemos una dirección a donde agregarlo. Lo que sí podemos hacer, que está, ya lo estamos realizando, es un PDF con el listado completo de los locales, así separados por rubro, así la gente también puede leer desde una simple foto que le saca a eso, es por las dudas de que alguno no tenga acceso a internet, porque la verdad que para realizar, para entrar al Google Maps se necesitan datos de internet. Pero con este listado. Entonces, que la verdad que tenemos ya más de 50 comercios y eso es que se hace un poco más difícil la reproducción a través de un solo texto, porque es muy largo. Muy bien. Perfecto. Bueno, esto comenzó así, por ahora sirve, seguramente irá tomando vida propia, veremos cómo evoluciona a través del tiempo. Por ahora entonces le recordamos a todas aquellas personas que todavía no formen parte del mapa y tengan ganas de sumarse, que ingresen a las redes sociales. Decime cómo los encuentran. JR Tres Arroyos. Muy bien, perfecto. Como en Instagram. Muy bien. Bueno, José, muchísimas gracias por esta comunicación y felicitaciones por esta iniciativa. Gracias a vos y un beso grande a toda la Juventud Radical de la provincia, que también es una iniciativa de ellos que surgió en la seccional. Muy bien, perfecto. Gracias, felicitaciones.